los cristianos. Uno deberá preguntarse si todo fue una mentira, si 2000 años se construyeron sobre leyendas y mitos. ¿Qué sucede con las catedrales románicas y góticas? ¿Con la maravillosa música de Bach? ¿Con las pinturas de Miguel Ángel y de Leonardo creadas sobre esos mitos? ¿Cómo es posible? ¿Y los santos y los músicos? ¿Un San Juan de la Cruz? ¿Una Santa Teresa? ¿Un San Francisco de Asís? ¿Un Ignacio de Loyola? ¿Y el mismo Padre Pío? ¿Todo para nada? ¿Todo inútil? Es aquí donde entra a intervenir otro misterio, ajeno por completo al accionar de los hombres y también de los robots bioquímicos. Es la acción extraña del arquetipo y de su encarnación, o reencarnación en la Tierra. Ya Pablo, Pablo de Tarso, que no conoció a Jesús, debió echar mano del mitraísmo para montar su cuento cristiano, y se le aparece y lo posee el arquetipo del Cristo griego, que no es otro que la encarnación del Horus y del Osiris egipcio, del Krishna hindú y del Avatara de Vishnu y de Shiva. Luego, y ya instalada la Iglesia de Roma a través de los papas visigodos, merovingios y sajones, también votan de los germanos hacia su aparición, crucificándose en el leño cristiano, como antes lo estuvo en el árbol de la vida pagano, el Yggdrasil de los Externsteine. A través de los distintos concilios se va creando la dogmática, que incorpora pequeños trozos o indicios de la revelación arquetípica, ocultando las esencias, por desgracia. Nunca sabremos a ciencia cierta si una minoría eclesiástica guardó para sí el hilo secreto del misterio, como un culto iniciático capaz de transmutar, redimir y salvar a esa minoría en el momento de la crisis máxima del futuro.